3 y 45, Leila Mejía y Roland. Gracias, don jefe. Mencionar unas cuantas cosas. Estas elecciones municipales del domingo parecería estar reñidas en algunos lugares como la capital, complejas, difícil de predecir, porque aunque hay muchas encuestas que se han publicado, sobre todo relativas a las preferencias en el Distrito Nacional, en ninguna vi un detalle de los liderazgos de los regidores. ¿Y por qué esto es importante? De hecho, es la primera vez que es importante, porque aunque a los encuestados le pregunten si usted prefiere a Domingo o a Carolina o a Johnny, esos porcentajes no están tomando en consideración aquellos votos que van únicamente al regidor, pero que por carambola, por ricochet, se le están sumando también a ese candidato alcalde, aunque no se haya marcado la cara. Y hay algunos de esos candidatos que son verdaderos líderes. Y en el caso particular, por ejemplo, de Domingo, se da la situación especial de que no solo cuenta con los 37 del PLD, sino que además se le sumaron recientemente los 37 del PRD, que habían hecho campaña, que tenían sus propios electores, y no voy a decir que todos eran líderes, pero algunos definitivamente lo eran, o sea, lo son. Por mencionar uno que me venga a la mente rápido, Juan José Zapata, que fue regidor muchísimos años, una persona que ha cultivado un liderazgo en la UNO y que tiene votos propios, y esos son votos que se sumarían a Domingo, pero que no se miden en ninguna encuesta. Por eso es tan complejo y tan difícil de predecir estas elecciones. Pero todavía, a pesar de que solo faltan 4 días, se siguen presentando cosas ante la Junta Central Electoral. Ayer se presentaron 2. Una fue la candidatura de Ramfis, bueno, de Luis Domínguez, pero que su nombre artístico más o menos es Ramfis Trujillo, ¿verdad? Pues el nombre para la, para la política, pues su nombre es Luis Domínguez, en realidad. Ayer se presentó la candidatura y está a la espera de que la Junta decida sobre ella, esa es una. Y la otra, que sí tiene que ver con estas elecciones, es una instancia que elevó la Fuerza del Pueblo, firmada por Manuel Crespo en calidad de abogado y otros más, también el BIS y la Fuerza Nacional Progresista, para pedir que se implementen rápido, antes del domingo, lógicamente, porque si no, no tendría sentido, algunas de las normas de seguridad que sugirió la IFES, y muy específicamente el hashing algorithm. Es un sistema de seguridad que permitiría que posterior a las elecciones, bueno, se permita la auditabilidad del proceso, de lo que pasó allí. Y eso imagino que deberá ser respondido entre mañana y pasado. Si no lo hacen, pues entonces no va a tener ningún sentido la respuesta. Otra cosa que se produjo ayer y que es interesante para lo que va a pasar la semana que viene, y ahora menciono por qué la semana que viene, es una decisión del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional otro artículo más de la ley de régimen electoral. El año que viene ya no vamos a tener ley, ni esa ni la de partido. Es el artículo 131, que decía que las agrupaciones políticas que no fuesen reconocidas como partidos no podían formalmente ser alianzas con partidos políticos, que si la hacían se iban a considerar fusiones. Pues al TC declarar eso inconstitucional, permite, abre la puerta a que se produzcan alianzas de agrupaciones y movimientos con partidos formalmente reconocidos. ¿Por qué digo que esto es importante para la semana que viene? Porque después del domingo y hasta el miércoles 19, aquí se va a armar, y lo voy a decir en la palabra más llana posible, un reperpero, Ricardo. Entre el domingo y el miércoles se va a armar un reperpero. Y no solo por el tema de los resultados, sino por algo más. La Junta, en algo con lo que yo estoy en desacuerdo desde el punto de vista jurídico, pero bueno, ya lo decidió, nueva vez extendió un plazo de ley. Yo no lo entendí. Yo estoy en desacuerdo porque la ley solamente permite extender los plazos cuando es para proteger un daño inminente al derecho del elector. Creo que son 2 días. Tres días. Al derecho del elector, y aquí no hay ningún daño inminente que pueda haber al derecho del elector, pero bueno, ya la Junta aprobó esa extensión del plazo para formalizar alianzas congresuales y presidenciales hasta el miércoles 19. Esto significa que esa ventanita que hay entre el domingo y el miércoles, sobre todo después que se conozcan resultados, se va a armar todo un reperpero de armar y rearmar y recomponer boletas partiendo de cómo quede la correlación de fuerzas el domingo.
A partir de esos resultados, de quién tenga más aquí, de quién tenga menos aquí, de quién dio una mayor demostración de fuerza y quién no pudo tanto, entonces probablemente lunes, martes y miércoles van a ser días muy intensos, donde se armarán y se rearmarán y se revisarán hasta miércoles en la noche las boletas congresuales y presidenciales. Significa que si usted pensaba que después del domingo iba a descansar un par de días de la politiquería y la campaña hasta el 3 de marzo, que es cuando se abre formalmente la campaña congresual y presidencial, pues es mentira. Está equivocado porque vamos a seguir en política intensa y sobre todo la semana que viene, después del domingo. De todas formas, insisto, como dije ayer y le estaré diciendo hasta el viernes, vaya a votar, vaya a votar, valore su voto, que en muchos casos, sobre todo en este tipo de elecciones, un voto puede hacer una diferencia. Son las 8 de la noticia, los temas variedad.